La Alcaldía Municipal de Huachapán realizó una jornada médica y entrega de medicamentos gratuitos a familias del cantón Los Guatales de aquella localidad. Gente de la escuela y las madres de familia que siempre están más pendientes. Yo siempre he dicho que nosotros los hombres, con respecto a los caballeros que nos acompañan, somos un poquito más descuidados, ¿ves? Por eso viene la admiración para cada una de las madres, los respetos para cada una de las madres, y no debería ser solo el 10 de mayo el Día de la Madre, sino que todos los días, porque sí, sinceramente son las que se preocupan, las que sufren cuando hay quebranto de salud, principalmente los niños. A nosotros nos compete esto que hace rato se viene dando a través del señor diputado, y nosotros hoy, como responsables de la alcaldía municipal, nos unimos a ese esfuerzo, y hoy todo el equipo de la alcaldía municipal en promoción social se dedica también a estas actividades que son importantísimas, porque va en enfoque de la salud de la familia. No queremos que haya quebrantos de salud, pero así es la vida. Yo voy a seguir dejando ese mensaje, que los recursos públicos son de ustedes y lo único que hacemos es ponerlo a la disposición. Así como decirle a tanto personal docente como a los padres de familia, que ahí está el COICA, de igual manera es de ustedes. La alcaldía municipal proporciona personal capacitado para que me ayude a sus jóvenes. Es necesario que lo aprovechemos. Hay un transporte que se puede coordinar también. Y se trata no de ir a graduarse al COICA, sino que de ir a que los niños vayan ambientándose, los jóvenes especialmente, y que cultivan. Ahí hay cursos de inglés, de computación, de deporte, etc. Pero lo más importante es que sepan que es de ustedes, ¿verdad? Que los jovencitos tienen la oportunidad y que los fondos públicos están enfocados al servicio de ustedes. Igual está el centro PIAC, allí donde fue Teatro, Cultura y Arte, y hoy sigue siendo Teatro, Cultura y Arte, Ciencia y Tecnología, donde hay un equipamiento a través del Ministerio de Educación, que hemos querido unirnos en esas alianzas en pro del beneficio de nuestros jóvenes, especialmente en lo educativo, igual es de ustedes. Ese es el mensaje que les quiero dejar, que todo el bien que nosotros administramos es de ustedes, y que en el Centro Juvenil, como todos conocemos como COICA, se llama Centro Juvenil de Huachapán, pero es para ustedes, es de ustedes. Hay transporte, todo es gratis, todo es absolutamente gratis.